Bueno, kaixo, egunon, dan hori, dakizutenez, eh, otxaian, autogobernu ponentzia zizenian, e, eh, gu kompromesu bat hartu genuen, eta kompromesu hori izan zen, ba, iraiaren bukaeran edo aurriaren hasieran geure dokumentua legebiltzarrean e, eh, erregistratuko genuela. Eta beraz, gaur, dokumentu hori erregistratu egin dugu eta geure e, eh, kompromesua aurrera eraman dugu. Como comentaba, bueno, el Carrequín Podemos, cuando en febrero de este año se constituyó la ponencia de autogobierno en este Parlamento, asumimos el compromiso con el resto de partidos políticos de registrar nuestra aportación en el mes de septiembre o como mucho a principios del mes de octubre, y hoy hemos registrado esta propuesta, por lo que consideramos que hemos cumplido y que hemos cumplido con creces con este compromiso. Hace menos de un mes presentamos en un acto conjunto de los tres partidos que formamos el Carrequín Podemos, Esqueranitza, Ecuo y Podemos, el borrador de nuestra propuesta. Un borrador que iba a ser sometido, como comentamos en aquel día, a un proceso de debate con nuestras bases para recibir aportaciones. Este proceso ha concluido con la participación de personas de los tres partidos en los tres territorios históricos, municipio a municipio. Y eh, hemos ya finalmente formado un texto en el que se han recibido decenas de aportaciones y que han sido incorporadas. Eh, hoy vamos a, os hemos repartido, os vamos a repartir también un resumen con esas aportaciones, un documento con esas aportaciones que se han incluido en el texto para que podáis ver bien los lugares en los que se han, se han incluido partes nuevas. Y eh, fruto de todo este proceso, no solo podemos decir que tenemos un texto que está avalado por las bases de Podemos Euskadi, de las bases de y de las bases de ECO, sino también que tenemos un texto mucho más desarrollado y completo, si cabe. Xan genuen bezala de desa prozesu bat egin barenu en gure militantzarekin, gure jendekin de alderdiakoa jendearekin eta gaur ...batextu eh, oso bat a orquestu e ...proposamen berriak dituen testu bat... ...eta veraz gauresan desakegu... ...geure militantziak duta dituen testu bat... ...a orquestu ...eta esba carri cori baisik eta... Garatua, ...garatuago dagoen testu bat. Como hemos dicho muchas veces... ...el autogobierno no se mide a peso... ...en número de competencias... ...como hace el Partido Nacionalista Vasco... ...y la aportación del Carrequín Podemos... ...tampoco puede medirse... A peso en el número de páginas, lo que importa es el detalle de un proyecto de país, un país pensado para que la gente viva mejor, conviva como nunca antes y pueda decidir sobre todas las cosas sin partirse en dos. Son más de cien páginas en las que detallamos un enfoque alejado de lo que ha sido habitual en el debate político vasco, para plantear una nueva forma de entender el autogobierno y para llegar a acuerdos amplios, plurales y transversales. Akordio zabalak, akordio anitzak eta akordio transversalak lortzeko aurkezten dugu testu hau. Egun baino hori gehiago dira eta e, gaur arte autogobernuak izan duen enfokeatik urruntzen den testu bat aurkeztu egiten dugu eta era berri batean autogobernua ulertzeko testu bat aurkeztu egiten dugu ere. Akordio hauek, gizarteak edo gizartearen alde zabal batek eskatu egiten ditu eta gizarte honek paktu sozial berri bat behar du, ba, geure urrengo konpromisuetara, eh, bueno, konpromisuak aurrera eramateko, ez? Gaur egungo eta etorkizuneko konpromesuak, e, eskubide sozialak blintatzeko, berdintasuna lortzeko eta, eh, baita ere, e, geure hezkuntza, hobetzeko ...que eh, o sea, es un sistema eh, OBCCO, Edo, eh, bueno, Guisarte, incluso social sistema OBCCO. Baitaré Economía, eta, la política de Arequín, eh, dado en compromiso a Cabrera era Mateco. Gausaoy Augustiac, testu Netan, Balau Los acuerdos que demanda la mayoría de una sociedad que necesita dotar, dotarse de un nuevo pacto social para hacer frente a sus retos están presentes en este texto. Retos presentes y futuros, retos que van desde aspectos relacionados con los derechos sociales, igualdad entre mujeres y hombres, retos que tienen que ver con la educación, con la salud, con la inclusión social y también con lo económico y lo laboral, que tocan aspectos vinculados a la memoria, a los derechos humanos y, como no, a lo territorial. Esta vocación de acuerdo que estábamos manifestando en el Carrequín Podemos es sincera. Y no hay mejor muestra de ello que el esfuerzo que hemos puesto en trabajar la propuesta que hoy hemos registrado en el Parlamento Vasco. <laughs> nuestra principal apuesta es unir y cohesionar más que nunca a la sociedad vasca con estos temas. Nuestro proyecto parte de reconocer y poner en valor la pluralidad de la sociedad vasca. Nuestra alternativa pasa por decidir más, no solo en lo territorial, sino también sobre el estatus territorial y cuestiones que tengan que ver con nuestra vida día a día. Para ello, hacemos un planteamiento legal y acordado entre todos y todas, para poder hacerlo sin fracturas sociales, sin conflictos de legitimidades, de forma legal, bilateral, pactada, con claridad y garantías, con naturalidad, normalidad y sin choques de trenes. Gaur Guk Testuan, Geure Alternativa, erabakitzeko alternatiba bat eh, jartzen dugu mai gainean. Ez bakarrik lurraltasunean, baizik eta geure egunerako eh, eguneroko bizitzan ere. Eta horretarako planteamendu legal bat egiten dugu. Horretarako danon artean akordatu da dagoen planteamendu bat. Eta baita ere, E, zatiketak edo zatiketa sozialak sortzen ez dituen, ez dituzten planteamentuak, e, legitimitate edo zilegitasun konfliktuak e, barik, arazoak barik, legaltasunean, aldebikotasunean, paktuan, argitasunean, eta garantiak dituen e, e, tresnak jarrene ditugu maigainean, naturaltasunarekin, normaltasunarekin, eta esan dugun bezala, zatiketa sozialarik gabe. Bi aldeko Vía eh, Euskal, Vide Onekin, con esta doble vía vasca que pasa por tener un nuevo estatuto que explore al máximo los límites del actual marco legal y que en paralelo y de forma simultánea se abra el debate sobre un pacto de claridad de inspiración canadiense. En este sentido nos reafirmamos una vez más en tomar como referente el modelo de Canadá y la ley de claridad. Así lo hemos hecho desde el minuto uno. Sí, quiero destacar la perfecta sintonía que tenemos en esta materia las tres fuerzas políticas que formamos la coalición El Carrequín Podemos. Tanto Podemos Euskadi, Esqueranitza como Ecuo, con nuestros matices y acentos propios, compartimos una profunda y sólida visión de cómo abordar el futuro del autogobierno en nuestro país. Y la mejor manera de, la de demostrar la profundidad y esta sintonía es la propuesta que hoy hemos registrado en el Parlamento. También, entre las principales aportaciones recibidas, está la relacionada con el traspaso de la gestión económica de la seguridad social. Para nosotras, lo fundamental es plantear el para qué de las competencias que se reclaman. Y este es un caso paradigmático. El sistema de previsión social, la seguridad social, las pensiones no van a ser más sostenibles por el hecho de que las gestione un gobierno u otro. Solo conseguiremos que sean sostenibles si se gestionan de otro modo. Una de las aportaciones incorporadas va precisamente en esa dirección, en vincular el sistema de previsión social con el derecho a la garantía de ingresos, es decir, asegurar un ingreso mínimo digno a las personas. En la actualidad, en torno al 25% de las personas que cobran la RGI son personas con pensiones tan bajas que no alcanzan este mínimo lo que de facto ya supone que el sistema de pensiones está siendo complementado con fondos que no proceden de las cotizaciones de trabajadores y trabajadoras activas, sino que sale del presupuesto general de Euskadi. Pues bien, para abordar esta vía que el sistema de pensiones tenga fuentes de financiación adicionales a las cotizaciones sociales para hacerlo sostenible, creemos que un nuevo estatuto puede ser una oportunidad única, una oportunidad única si se hace un planteamiento como el que propone el Carrequín Podemos. Y esto pasa por pedir la competencia de la seguridad social, sí, pero sobre todo por hacerlo no de una forma aislada y desconectada de otras políticas, apostando por un enfoque de extender derechos sociales que simplifica la gestión de cara a la ciudadanía y para la propia Administración y que, sobre todo, ofrece mayores garantías a nuestros mayores. También hemos dado un paso más en la definición del Estado plurinacional que defendemos. Partiendo de que el actual modelo territorial ya contiene elementos de asimetría evidentes, con comunidades históricas de régimen común, algunas con regímenes económicos propios como el concierto y otras sin él, creemos que esa línea puede seguir siendo interesante de cara al futuro. Nosotros ya hemos dicho que nuestra visión para Euskadi pasa por un estatus federal o confederal, pero no tiene por qué ser de manera simétrica. Es una formulación que permite que si la necesidad de renovar el modelo territorial solo se expresa en algunos territorios, sean únicamente esos territorios los que modifiquen su estatus sin arrastrar al resto. Este enfoque, por cierto, que creemos que puede servir para ayudar, eh, para afrontar la, la situación que en este momento se da en Cataluña. final. ikusita dago gaur egun badaukagun e, lurraldetasun eredua badituela e, asimetria elementuak, ez? Badaude leku batzuk adibidez, bo, gu bezala kontzertu ekonomikoa e, ditugunak, e, batzu erregimen ekonomiko ezberdinak, hori asimetria elementu bat da, ez? Beraz, guk uste dugu honetan lan egin daitekeela lurralde proiektura aurrera proiektua aurrera eramateko. Guk esan dugu argi proiektu federal edo konfederal bat nahi dugula, baina ez du zergatik proiektu simetriko bat izan behar. Honek zer esan nahi du? Ba bueno, bakoitzak bere lurraldetasun e, bueno, e, ruralde, lurralde lurraldetasun eredua berriztu dezakegula baina e, bakarrik e, lurralde batzuk eskatu dezaketela berritasunak beraien ereduan eta horrek ez du zergatik zergatik esan nahi beste lurralde guztiak eredu hori jarraitu behar dutela, ez? Eta, Auguste de Ugañera va a Cataluña en eh, Arastoán, Lagún Sandía y San a. Y como no he terminado mencionando a Cataluña, porque es eh, inevitable hablar hoy de lo que sigue sucediendo en Cataluña, de las, eh, inter la intervención de ayer del señor Puigdemont en el Pleno del Parlamento de Cataluña, <coughs> desde el Carrequín Podemos consideramos que hoy hay más opciones de diálogo que ayer. Que no es el momento de declaraciones de supuesta rotundidad eh, democrática, porque no lo es, pero sí que es cierto que necesitamos seguir abriendo un eh, escenario que sigue eh, prácticamente cerrado, pero menos cerrado que los días anteriores. Pedir diálogo es exigir responsabilidades a las partes. Que no se genere un clima de diálogo entre el Gobierno y el Gobierno le hace flaco favor a Cataluña y a la democracia, y por eso es. Más imprescindible que nunca que los agentes y partidos políticos apoyemos y facilitemos que un proceso de diálogo se abra paso. Quienes no pongan cimientos a un clima de diálogo actualmente estarán participando de este problema. Y, si, y tenemos que recordar, no tenemos que olvidar que si hoy el artículo 155 de la Constitución y su aplicación está encima de la mesa, es por el apoyo que en su día le dio el Partido Socialista a Rajoy. No olvidemos que si el Partido Popular y Ciudadanos estuvieran solos en, la, en el apoyo a este aplicación, a la aplicación de este artículo, probablemente esto no estaría sobre la mesa. Por eso, al mismo tiempo que muchas estamos trabajando y pidiendo diálogo, el Partido Socialista, el Partido Socialista Euskadi, una vez más tituteaba, tituteaba, titu, titubeaba y titubea y flirtea con dar su apoyo o no a la aplicación del artículo 155. Están desorientados y no tienen ninguna solución al problema territorial que está hoy abierto. El Partido Socialista no tiene ninguna respuesta que no sea plegarse al PP de Rajoy y esperemos que eso en los próximos días cambie.